las metas que contiene el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, PIGECA, son construidas a partir de una información histórica que tiene la entidad sobre el monitoreo de la calidad del aire y el empleo de toda esta información histórica a través de unos modelos de simulación que nos dan unas proyecciones al 2030 de cómo va a ser el comportamiento, tanto del crecimiento poblacional, el crecimiento, el número de vehículos, el crecimiento en las emisiones en el Valle de Aburrá, para a partir de eso entonces empezar a identificar cuál es la capacidad que tiene el territorio de disminuir las emisiones teniendo un equilibrio social y económico. El Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire, PIGECA, tendrá un proceso de seguimiento muy estricto a través de la conformación de un comité gestor. Este comité gestor lo van a integrar representantes de todos los municipios de la jurisdicción del Valle de Aburrá y el área metropolitana a través de sus diferentes dependencias, la subdirección ambiental, la subdirección de movilidad, la subdirección de planificación integral. Sin duda alguna, el instrumento más importante para poder evaluar el cumplimiento de las metas del plan de gestión será nuestra red de monitoreo de calidad del aire, la que permanentemente nos está dando en línea la información del estado de la calidad del aire en nuestro territorio, y esperamos que en la medida en que evolucione cada uno de los rangos en los que definimos las metas del plan, podamos ir evidenciando en los índices de calidad del aire que nos arrojan la red de monitoreo ese mejoramiento en las condiciones de nuestro recurso. El impacto más importante que esperamos tener en el Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire, a partir del cumplimiento de las metas, no solamente es mejorar la calidad del aire, sino mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Porque la calidad del aire se mejora y el propósito de tener unas metas está orientado a disminuir los riesgos en la salud de nuestra población.